Nuevamente soy Aleida de Saler con un nuevo video. En este video trabajaremos esta que será la modelo del día de hoy y hoy con un invitado súper especial, un gran cliente de nuestra marca que es el señor Julio Báez, quien nos estará acompañando durante todo este proceso y este cambio de look. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi salón y hoy les vamos a compartir un gran cambio con una de mis clientas que la decidí tener hoy de modelo para hacer el trabajo que tenemos para realizar el día de hoy. Ok, entonces acompáñenos a realizar este proceso y vamos a ir mostrando cómo vamos a empezar y va a ir durante el proceso hasta que la tengamos lista para trabajarla durante nuestro live. Ok, ya estamos terminando nuestro tiempo de exposición, estamos en espera de nuestro tiempo de exposición de nuestra decoración total, la cual fue necesaria para el montaje que vamos a hacer ya ahorita en vivo. ¿Listo? Esto fue con ayuda, obviamente, de Julio, no crean que lo hice yo sola, sino con el invitado especial de hoy, que trabaja también muy bien. Una técnica bastante limpia, en lo que se puede, ¿no? Porque el tiempo apremia, pero bueno, la idea es hacer un trabajo bien hecho, bien realizado, y más tarde verán el resultado. Este sería nuestro color blue y vamos a trabajarlo con clear. ¿Se acuerdan del clear? Que es el color que nos ayuda a degradar a su máxima expresión nuestros tonos HD. Entonces, ¿en qué proporción de mezcla lo vamos a trabajar? Entonces, vamos a trabajar más del clear que del azul. El azul, por ser un color primario, es un color que fácilmente, ¿verdad?, se pueda adherir a los pigmentos del cabello sin problema. Pero como ya no quiere quedar tan azul, ¿verdad?, quiere tener una técnica moderna, pero que se vea sutil y muy elegante. Entonces vamos a tratar de colocarle el azul en su máxima expresión de degradación y al final lo dejaremos con un color rubio, para el cual utilizaremos nuestro 10-11 de Salerno. ¿Listo? Está acá. Entonces ya tenemos aquí nuestra modelo y ahora vamos a arrancar a colocar el color. Para eso colocaremos más de un cuarto, yo pienso que esto, ¿tienes un tubo completo de clear? Un tubo completo de clear, y al clear le vamos a degradar el azul para que no nos quede en su máxima expresión. De una manera muy sutil para que el color nos quede muy chévere. Voy a sesionar. Todo el mundo calmado. Nos pregunta Margarita González, ¿al unir los dos colores no quedaría verde? No, no va a quedar verde. Va a quedar así. Parte. Mira. ¿Listo? Hasta ahí lo vamos a dejar. De aquí para acá, ahorita viene Julio con su rubio y hará su trabajo. Siempre necesitamos de que alguien nos ayude para poder hacer un trabajo muy bonito. O sea, si estás en tu peluquería, pues vas a necesitar de tus compañeros. Es un trabajo. Bueno, hoy que estás acá, tienes compañía, Bella. Hoy tengo compañía. ¿Cierto? Porque tú en el estudio técnico estás muy solita, No, siempre tengo alguien que me ayude. Sí. Bueno, siempre tengo alguien que me ayude. Lo que pasa es que estos trabajos sí que van a necesitar mucho, es de ayuda. Alberto Guerrero, ¿por qué lo estás aplicando de esa forma? Para que quede degradado, corazón. ¿De cuál forma? En cuadrante lo vamos a trabajar. Para continuar con nuestro proceso, vamos a hacer ya el lavado final de nuestro cabello, donde necesariamente deberemos elevar las puntas para que mientras encapsulamos el color azul no se nos vaya a manchar el resto del cabello. Lavaremos bien nuestro color azul con nuestro shampoo y mascarilla de City Balas y posterior a eso seguiremos con nuestro proceso de sequía. Hola, para continuar con el proceso, este fue nuestro resultado final después de haber lavado el cabello y haberlo cepillado. A Julio Báez, muchísimas gracias. Este fue un trabajo en la peluquería de Julio Báez Peluquería y nos encantó estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Gracias y mira lo espectacular que nos ha quedado este cabello. Es increíble, sano, la técnica es fabulosa. Arriesguen a sus clientas que lo lleven y que lo sepan lucir y
y a experimentar mucho con nuestras técnicas y productos de Saler. Los quiero, nos vemos, los espero por acá. Chao.